Martes de la semana 22 del tiempo ordinario, del Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo del 31 al 37. En aquel tiempo Jesús fue a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar muy fuerte: «Déjanos. ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios». Pero Jesús le ordenó: «Cállate y sal de ese hombre». Entonces el demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros: «¿Qué tendrá su palabra? ¿Por qué da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos? Y estos se salen». Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El anuncio de la liberación y el perdón para todos, hecho por Jesús en la sinagoga de Nazaret, no es una palabra vacía. Dos veces se dice en el texto de la palabra de Jesús está dotada de autoridad, porque enseña sin apoyarse en lo que dicen o dijeron otros maestros de la ley. Los demonios reconocen que con la llegada de Jesús y mediante sus acciones y palabras, el reino se ha hecho presente. La familia de Jesús como enviado de Dios lo manifiesta con sus palabras y acciones, ejercidas con una autoridad nunca visto antes, revelan su origen. Él es el Santo de Dios y su misión, liberar de demonios y del mal. Aquí Jesús hace el primer signo, liberar a un poseso de su mal. Predica y a la vez libera. La buena noticia es que ya está actuando en este mundo la fuerza salvadora de Dios. El mal empieza a ser vencido. El demonio lo expresa certeramente: «¿Has venido a destruirnos?». Y protesta. Naturalmente, el mal no quiere perder terreno. Jesús libera a toda persona, a veces le cura de su enfermedad, otras de su posesión maligna, otros de su muerte y sobre todo de su pecado. La palabra de Jesús nos trae una propuesta de vida y nos viene a liberar de las acechanzas del maligno. La iglesia es continuadora de la obra de Jesús. También nosotros, comunidad cristiana, hemos recibido el don del Espíritu, que nos capacita para perpetuar las palabras y las acciones de Jesús a lo largo de la historia. Toda acción que se oriente al bien de la persona humana, sea el que sea, es una acción liberadora. Como los discípulos de Jesús, Él quiere que colaboremos con Él en la curación de los demás. La fuerza curativa de Jesús la pasó a su comunidad y por eso Pedro y Juan curaron al paralítico del templo en nombre de Jesús. La iglesia con sus sacramentos, por su aceptación humana, por su anuncio de la buena noticia del amor de Dios, debería estar curando males y posesiones de todo, dando esperanza, liberando de esclavitudes, venciendo el mal. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.